Hola a todos, hoy día vamos a hacer una Kaufman Stonefly. El anzuelo que estamos ocupando es un Arex 541 en tamaño 8. Muy buen tamaño de anzuelo y la calidad que tiene Arex es poco superable. Aparte que no trae muerte o rebarba, por lo cual es súper bueno. Vamos a partir haciendo una pequeña cama con alambre, en este caso 0,25. Le ponemos un poco de cianoacrilato para favorecer a que nuestro alambre no se vaya a mover durante el atado. Sapa Gap o cianoacrilato también. La gotita, gorila, hay diferentes tipos. Al final todo es cianoacrilato y todos los pegamentos son de estos instantáneos que pegan muy bien. El hilo que vamos a estar utilizando es un NanoSilk, un 12-0 de 50 denims. Y procedemos entonces a colocarlo. Vamos al ojo del anzuelo. Y con dos fibras de Biot negro, vamos a hacer las antenas. Para esto tenemos nuestras dos fibras y agarramos una de estas y la invertimos en la posición, o sea, versus la posición natural de la pluma, cosa que nos quede entonces naturalmente separada. Y entonces presentamos el anzuelo, damos una vuelta suave y la segunda ya apretamos. Cortamos el exceso. Ya nos quedaron separadas. Vamos encima de nuestro alambre de plomo. Le damos un par de vueltas para fijar completamente. Nos vamos a la parte trasera, donde comienza el bend del anzuelo, y vamos a colocar la cola, que también la vamos a hacer con bait. Antes de esto, yo recomiendo, para que ayude a separar un poco la pluma, o sea, la fibra en realidad no es pluma, hacemos un pequeño rebollido con dabbing, un bulto, y encima de este bulto, entonces nosotros agarramos nuestras dos fibras de Bayet y nuevamente, si las hebras tienen una curvatura hacia abajo, nosotros agarramos una de estas dos, la invertimos y lo que logramos con esto es, si me permite hacerlo ahí, es dejarlas separadas. Dada la curvatura que ya tienen, yo la cola normalmente la hago de la mitad del cuerpo. Para este caso, entonces yo sí corto ahora y presento sobre el anzuelo, pinzando con el pulgar y el índice fuertemente. Procedo a dar una vuelta suave. La segunda, ya fijamos el material. Damos unas 2-3 vueltas más para fijarlo. Y entonces ya nos queda separado. Posterior a esto, entonces, nosotros agarramos vinil negro para poder hacer nuestro ribete o segmentación en el cuerpo de la ninfa. Y lo dejamos entonces ahí en el accesorio.
Y ahora entonces procedemos con un poco de cera. Siempre ayuda un poco la cera, porque ayuda a que nuestro dabbing se fije mucho mejor en nuestro hilo. Procedemos entonces con dabbing negro a hacer el cuerpo de nuestra ninfa. Va añadiendo en pocas cantidades. Y entonces a continuación empezamos a enrollar. Si nos falta, volvemos a agarrar un poco de dabbing y volvemos a formar entonces este cuerpo. Hay que tratar siempre el dabbing, utilizarlo en pocas cantidades, porque si es que uno acumula mucho sobre el hilo, se forman bultos que no se adhieren bien al hilo y después, una vez que lo agregamos a nuestro patrón, se tienden a salir después. O bien queda desprolijo el cuerpo. Entonces agrega un poco más donde estaba la terminación del alambre de plomo, cosa que tenga una transición suave desde el alambre de plomo al chunk de nuestro anzuelo. Y nos vamos alrededor de la mitad de nuestra ninfa, o sea, del cuerpo de nuestra ninfa, más o menos a la mitad. Y acá entonces hacemos un nudo de seguridad. Y yo tengo la prensa rotativa, pero imaginando que ustedes no la tienen, podemos afirmar con uno de nuestros dedos el hilo, cosa que no moleste, y con las otras manos y los otros dedos vamos entonces segmentando este cuerpo con nuestro vinil. Y una vez que llegamos aproximadamente a la mitad del cuerpo, le damos unas dos vueltas, apretamos, damos una vuelta atrás, una más para finalizar y podemos entonces cortar tranquilamente el excedente. Una vez acá, agregamos nuevamente dabbing, sin antes primero poner un poco de cera nuevamente. Y formamos nuestra cama de dabbing. Entonces ahora eso lo hicimos con la finalidad de poder crear un bulto donde nosotros podemos alojar nuestras patas de la ninfa. También lo vamos a hacer con Biot de color negro. Agarra una de estas fibras y con la curvatura que tienen, naturalmente, la vamos a pegar contra el cuerpo. El largo de las patas, más o menos de la mitad de la ninfa hasta la cola, no mucho más. Afirmamos con el pulgar, damos dos vueltas y queda fijada. Como fijan, ahí entonces, dado que nosotros pusimos dabbing, esta fibra de Biot tiende a levantarse y queda en un ángulo. Cortamos el excedente y ponemos la otra patita. Nuevamente, nos hallamos con el pulgar, una vuelta suave, la segunda más fuerte y cortamos el excedente. Ahora entonces
vamos a hacer el Wing Case o el saco alar de toda ninfa. Y eso lo vamos a hacer con Turkey. Ya. Turkey moteado. Y yo le puse un poco de esmalte de uña. O puede ser también Clear Head. O algún tipo de resina. Cosa que la endurezca y que no se separe, por ejemplo, a este lado. Las hebras se van separando. Mientras que a este otro lado es todo un solo conjunto. Entonces, por eso vamos a agarrarlo. Y cortamos nuestra porción. Y esta porción, entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es cortarla en B. De esta forma. Y nosotros entonces lo colocamos donde irían nuestras patas de la ninfa. Sostenemos con el pulgar. Una vuelta suave. La segunda más fuerte. Y nos damos unas 5 o 6 vueltas para fijar bien el material. Y procedemos entonces a cortar el exceso. Una vez que está cortado, nos limitamos a unirlo al anzuelo. Y agregamos entonces más dabbing. Le ponemos un poco de cera. Y agregamos entonces nosotros agregamos el dabbing. Y entonces ahora procedemos a agarrar nuevamente dos fibras. Y hacemos entonces el segundo segmento de patas. Recordemos que la Stonefly tiene seis patas, es decir, tres pares. Como cualquier insecto, cortamos el excedente y agregamos entonces la otra pata de la pareja. Ahora entonces agregamos un poco de dabbing y procedemos entonces a colocar el wing case. Entonces, una vez que hicimos el cuerpo, nuevamente agarramos nuestras fibras y cortamos entonces en un triángulo invertido. Y presentamos entonces sobre nuestra ninfa y con el dedo pulgar afirmamos. Y después de un par de vueltas, levantamos y cortamos. Nuevamente agregamos dabbing, sin antes adicionar un poco de cera al hilo.
Y entonces seguimos por agregar nuestra última pareja de patas. Nos fijamos que queda la misma largo. Y si no, entonces tiramos un poco del byte hasta lograr el largo adecuado. Cortamos el exceso y listo. Ahora entonces faltaría poner por última vez el wincase restante. Dado que nosotros tenemos que colocar tres wincase. Dos wincase también se pueden hacer, pero lo frecuente es que sean tres wincase o sacos alares en español, que es donde en el estadio larvario la ninfa va a tener las alas desarrollándose, por decirlo así. Cortamos el exceso. Y para finalizar, entonces, disculpen, procedemos. Antes de colocar el dive, le ponemos una cama de cera. Y a continuación, agregamos por última vez dabbing para poder hacer la cabeza de nuestra mosca. Perfecto. Y ahora, para finalizar, únicamente tendríamos que hacer, utilizando nuestro whip finisher, levantamos las antenas y damos unas 2-3 vueltas. Procedemos a jalar y después nuevamente repetimos el paso anterior. Levantamos la antena, 2-3 vueltas. Anudamos y entonces ahora ya estaría nuestra ninfa. Lo único que restaría, en mi caso, para aumentar la durabilidad del patrón y asegurarme que haya quedado completamente bien atado, vendría siendo agregar un poco de Clear Head, en mi caso de la marca Loon, al donde nosotros procedemos a hacer el nudo final. Y ya quedaría entonces nuestro patrón de una ninfa de Stonefly, que en este caso es el patrón de la Kaufman Stonefly.